soy Byron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy asistí al supuesto Rainbow Festa y bienvenidos al Parque Ogimachi. Ese edificio de allá es una estación de televisión y bueno, aquí hay una diversidad bastante grande de gente. Va a haber varios eventos como que hay en el escenario, puestos de comida y puestos bastante interesantes. Bienvenidos pues al Kansai Rainbow Festa y vamos a ver qué se cuece. Algo bastante interesante que vi es por ejemplo este puesto de aquí, que es algún tipo de, es un puesto para arreglar bodas homosexuales para hombres y para mujeres. Y bueno, debe haber varios, también hay artesanías, por ejemplo, ese tipo de ahí es un hombre. Entonces para estar en este tipo de eventos hay que dejarse de todo tipo de prejuicios y todo lo demás. Entonces acerquémonos al escenario a ver qué pasa.生まれ変わるチャンスは自分でも作れるね。
ますが、多様性ということですね。ダイバーシティとかインクルーシブネスとか、ノーマライゼーションって言いますけれども、とっても言葉が遠いので私たちはマゼコゼって言っています。国籍、宗教、思想、L も G も B も T も Q も S も A もアライも、そしてそうじゃない人たちも普段から実は暮らしています。そんな色とりどりの暮らしが当たり前のようになるような社会を作る。この感じですララ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 ラ最初は泣きながら生まれてきてから、あとは笑って過ごせて言うから、昼でも夜でもニコニコしてたらどにもこにも行きづらくなっちまった。みんな違って大丈夫だって言うから、みんなと違うこと一生懸命やってたら、みんながどんどん遠くなっていなくなって、なんだよ全然大丈夫じゃないじゃないか。何も気にしないで生きていくのがどうしてこんなにも大変で苦しくて、思いやりが重たくて冷たくて、絆の手綱に引っ張られて突っ走って普通になれ普通になれ。どういうこと、何のこと、悪い子いい子、天才もダサいも勝ったも負けたかもどっちでもいいじゃないか。いろんなやつらが息吸って息吐いて、最高で最低でむちゃくちゃな性格、誰もがちょっとずつ行かれてるから、楽しくって気持ちいいふにゃふにゃな世界。まずヒヒよりもクジラよりもボノボよりもクよりもでかい面して胸張ってもらい、涙が進めてニュースでマッスル目見て大好きだって叫べ。約束通りラララララララララ、そのままでまでこれまでかいよ闇チェル。ありがとう。
ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは聞いてください。恋愛デビュー始めました。さあみんな行くよ、ニジグビーン、はい。恋愛デビュー始めました。始めたはいいけどやつやつばい、はい。恋愛デビューって難しい、難しいからこそやつやつばい、空回りで踊れ行け Go Fly。 バイト先にお客さん、知らない俺のことを誘ってくれた、一つ年上部活の彼は女子たちの憧れの夢、いつか打ち上げたいな、脳元の隅の誰も知らない俺だけの秘密、たったたらりが電話で届けて、手に上げたゴールを俺の瞳。あなたは今瓜本淳子さんと結婚し、新たに共に生きていく歩みを始めようとしています。あなたはこのことが神の御旨によるものと信じますか？あなたは今からのうち、幸いな時も災いの時も、豊かな時も貧しい時も、健やかな時も病む時も、互いに愛し
互いに助け合って生涯を送ることを約束しますか？はい、約束します。アーメン。それではお二人に指輪の交換をしていただきます。この指輪は今交わされた約束の印です。愛と忠実の誓いとして指輪を交換していただきます。Un poco de lo que iba a este evento, una parte bastante interesante que me pareció es la parte del matrimonio entre dos, entre una pareja homosexual de mujeres, y estaba, bueno, como habrán visto en el video, estaba el padre, no sé si sea un sacerdote de verdad o un sacerdote actuado, no lo sé, pero él les dio la bendición y bueno, las personas se casaron en el escenario, como pudieron ver en el video. ¿Qué más? Me pareció interesante el hecho de que menciona a Cristo para darles, pues, no les dio la bendición, no les hizo la señal de la cruz a la pareja, pero bueno, creo que a su manera y en japonés les dio la bendición para que se puedan casar. Un evento bastante interesante. Todavía falta para que se acabe, se acaba como que a las 4 y es la 1 y media, así que falta, pero no me va a resistir la batería del celular, así que creo que tendré que terminar el video aquí. Más que todo hay bastantes estantes de muchos como que negocios, hoteles, agencias de arreglo de bodas, comida obviamente. Pero no les voy a mostrar todos y cada uno de los distintos estantes que hay. Pero bueno, eso es más o menos el evento.
Hay mucha gente también interesante, interesante por aquí. Este, no grabé, pero también se subieron al escenario como que travestis, personas, o sea, bueno, chicos, hombres vestidos así de mujeres, así, y por ser japoneses casi ni se les nota. Un man vestido de maid, otro man vestido de con un vestido chino así, y, bueno, era un concurso de dibujar cosas, así, entonces no se le reconocía muy bien. Aquí también hay como que igual colegialas, este, personas un poco así con ropas extravagantes, pero bueno, creo que es un evento así más que todo para mostrar el tipo de diversidad de gente que hay en aquí. La verdad no estoy seguro si algo así o un festival, un fiesta o algo así parecido se haga en Ecuador, pero me parece muy interesante este evento. Este, déjame todas tus preguntas, sugerencias, comentarios, ¿sabes? Como para terminar el video y cualquier cosa, pues te estaré respondiendo. Muchas gracias, soy Byron, 143 en Japón y nos vemos la próxima. Chao. おばさん。